buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues yo bien. Qué ¿sí? bueno, bendito Dios. Así es. Aquí tenemos un muchachito que quiere conocerla. No, a mí no me interesa el muchachito, a mí me interesa el que billete. Suene en feria. Y eso también. A mí me importa verga el muchachito. Yo me ando procurando que me metan la verga. Así de fácil. Tan sencillo como eso. ¿Ya ves? Es un muchachito chiquito. A mí me importa verga que no esté estrenado, porque luego dicen las viejas culiadoras. Está chiquito, pero te fondé a los mecos de aquí hasta el Obregón. Le sentí unos pedones por el culo también. A mí, afloje en feria y ya. Sombrero. Sombreros tengo mucho yo. Y pura pelada de diente y nada de aflojar feria. ¡Qué bárbaro! No, pues qué bárbaro a la verga. No a la verga. Yo siempre he dicho, la persona que trabaja en Tijuana de andar vendiendo su cuerpo, tiene que hacer putaza y putazo también. Y yo fui uno de esos. Yo trabajé en la Cueva del Pelú. ¿Dónde hay mucho realidad? Es la que está ¿Tijuana? Sola. ¿Tijuana? 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 Yo siempre he dicho, la persona que trabaja en Tijuana de andar vendiendo su cuerpo, tiene que hacer putaza y putazo también. Y yo fui uno de esos. Yo trabajé en la Cueva del Pelú. ¿Dónde hay mucho realidad? Es la que está ¿Tijuana? Sola. ¿Tijuana? ¿En Tijuana? ¿Tijuana? Adiós. Es la que está sola en Tijuana, en el bulevar. Y un pendejo dice que en la Coahuila es el único burdel que está solo, allí. En la Cueva del Peludo. Oye, ¿el río Rita no está en San Luis? ¿O en dónde está el río Rita? Estaba. No, el río Rita está en Guaymas. Sonora. Guaymas, Sonora. Sí, yo trabajé en el río Rita y en Guaymas. Ya se cayó, ¿verdad? Lo tumbaron. No, todo eso ya se canta. Aquí en Costa Rica también tumbaron todos los burdeles, allí era burdel. Cuando era la zona, aquí iba Gilberto, que sí. Estaba todo lo que da. No, en Costa Rica estaba la zona en el canal. Ah, en el canal. Y en la caseta 4 estaba el burdel también. Ándale, pues, que le vaya bien. ¿No te convenía entonces? Nada. Según ayer eran 80% de pronosticado para la lluvia y naranjas. No llovió. Pero ni modo, hasta julio, ya estamos a julio, como dices tú, ya tiene que llover a huevo. Oye, pero esa vez que llovió, Gilberto, cayeron 10 milímetros de lluvia. Muchos sí, lugares se borbandearon las nubes, ya que dijiste tú. Sí. Qué bueno, la neta, pero siento que hizo más calor. El río Rita, Gilberto, me puse a investigar y fue bien famoso en los 70s. Sí, en el río Rita, en Guaymas. Pero era como una cantina, un baile, ponía música, cantina. Te sentabas, un burdel. Los hombres a tomar ahí con las putas y aquí. ¿Pero había mesas como restaurante o no, puras sillas no y cuartos? Mesas así con manteles. Sí, ya sé cómo entonces. La gente, esta vieja, dio 500 pesos. ¿Es el que viene? Ah. Lo traemos porque es un menor de edad. Hay que tomar una foto. Pues sí. Aquí está la famosa Gilbertona. Un saludo para Luisón el trailero, que radica en California y que culé mucho y que se haga mucho la puñeta y que se vaya mucha chingada a su madre por la calle más recta y a la verga, adiós. Oye. De parte de la famosa Gilbertona, con todo respeto, cuídate y te desea la famosa Gilbertona mucha.
vida, mientras que tengas vida, que Dios te bendiga, te dice la famosa Gilbertona, y vete mucho a chingar a tu madre por la calle más recta.